Un año después de que Número 17 había pedido revivir a todos los universos y las cosas ya parecían tranquilas, Goku y Vegeta habían decidido empezar a entrenar a sus hijos por si aparecía alguna nueva amenaza en la Tierra. Vegeta se encontraba en el planeta de Bills luchando contra Whis. ¡Vaya, señor Vegeta! ¡Ha mejorado mucho! Diría Whis, quien esquivaba una patada del orgulloso Saiyajin y después detenía uno de sus puños con la palma de su mano. Gracias, señor Whis, pero no es suficiente. Después del torneo, me he dado cuenta que Kakaroto y yo no somos invencibles, así que mejoraré más. Le explicaría Vegeta, el cual sonreía satisfecho por sus avances. Así es, papá. Aunque no pueda verte mientras peleas, estoy seguro de que te has vuelto muy fuerte, diría Trunks haciendo flexiones. Señor Vegeta, con su Super Saiyajin Blue Evolución perfeccionado, ha alcanzado grandes niveles. Reiría Whis diciendo esas palabras. ¿Quién dijo que podías detenerte, Trunks? Sigue con esas flexiones. Si no, le diré a Whis que aumente el peso de tu ropa al doble. Gritaría Vegeta, mirando en forma de reproche a Trunks, quien asustado comenzaría a hacer flexiones de forma rápida. Parece que ahora entrenará de forma adecuada a sus hijos. Seguiría riendo Whis porque veía esto de forma muy conveniente para el Universo 7. Así es, Whis. Kakaroto y yo hemos tomado la decisión de poner a entrenar a estos vagos. No siempre vamos a estar para salvar la Tierra o el Universo. Explicaría Vegeta mirando a Whis. ¡Qué interesante se pondrán las cosas por aquí! En la Tierra, Goku se encontraba luchando contra sus dos hijos. Gohan, ahora tu estado místico es casi tan fuerte como mi Super Saiyajin 2 al máximo. Y tú, Goten, te has vuelto increíblemente fuerte. Sinceramente, tu potencial me recuerda a los Saiyajin que conocimos en el torneo. Pronto deberías alcanzar a dominar el Super Saiyajin 3 sin gastar tanta energía, diría Goku, muy orgulloso de sus hijos. Gracias, padre, pero sinceramente creo que aún nos hace falta mucho para ser de ayuda en caso de una amenaza como las que han habido últimamente, respondería Gohan volviendo a su estado base. ¡Yo seguiré entrenando, papá! ¡Quiero ser como tú y defender a todos!, decía Goten muy entusiasmado. Gohan y Goku sonreían al escuchar a Goten, quien también vuelve a su estado base. ¿Y tú te quedarás así, papá?, preguntaría Goten al notar que Goku sigue usando su estado de Ultra Instinto Imperfecto. Así es, Goten. Mi entrenamiento ahora se basa en dominar el Ultra Instinto, y para eso haré lo mismo que con el Super Saiyajin. Estaré así todo el día, o por lo menos eso trataré, decía Goku rascándose la cabeza. Luego de terminar el entrenamiento, Goku, Goten y Gohan van a comer algo. Al pasar las horas, Goku y Vegeta decidieron llevar a sus hijos con ellos al planeta de Bills, pues Whis era quien podría sacarle sus máximos poderes con sus duros entrenamientos. Y este no se quejaba para nada. Después de todo, la vida de un ángel no era tan entretenida. Así pasaría una semana en el planeta de Bills. Goku decidió dejar de usar el Ultra Instinto porque sentía que ya no era necesario ese entrenamiento. De lo contrario, sería contraproducente y el entrenamiento no serviría. Así que desde ese momento, se dedicó a luchar contra Vegeta y Whis. Whis vio el gran potencial que tenía el estado místico de Gohan, así que con ayuda del pez oráculo, se puso a investigar para ayudarlo. Definitivamente disfrutaba de ver cómo los guerreros se hacían más fuertes bajo su entrenamiento. También se dedicó a explotar el talento Saiyajin de Goten y Trunks para que no tuvieran que recurrir a la fusión como siempre. En el Universo 6, en el planeta del Dios de la Destrucción, Vados se encontraba observando con su báculo qué planetas tendría que destruir ahora, porque Champa estaba tomando una siesta y no quería despertarlo para escuchar sus gritos. De nuevo estás haciendo un trabajo que no te corresponde, Vados. Una voz firme pero tranquila le hablaría, sorprendiéndolo un poco, ya que no la había podido percibir. Pero se tranquilizaría al saber de quién era. Solo alguien podía aparecer sin que ni siquiera los ángeles pudieran notarlo. Hola, padre. Saludaría la ángel colocándose de rodillas frente a él. Mantener el nivel de mortalidad del universo también es mi deber, respondería Vados a una arrodillada. Ese es el trabajo del señor Champa, pero veo que está durmiendo, diría el gran sacerdote, mirando en dirección en donde Champa tomaba la siesta. Definitivamente necesitamos hacer cambios, suspiraría Dai Shinkan muy serio. ¿De qué hablas, padre? Preguntaría Vados un poco confundida. Senosama y yo hemos estado de acuerdo en que hay que mejorar el nivel de mortalidad de los universos. Y teniendo en cuenta que este es el universo más bajo en esa tasa de mortalidad, comenzaremos haciendo cambios aquí, le explicaría Dai Shinkan a su hija Vados. Vados quedaría muy impresionada. Era una decisión importante, pero ahora tenía mucha curiosidad por saber qué pasaría ahora. ¿Y qué sucederá? Preguntaría Vados, haciendo que Dai Shinkan se quedara en silencio por unos segundos, creando un aura de suspenso en el lugar. Definitivamente le gusta hacerse el interesante, pensaría la ángel Vados, cometiendo un error olvidando las habilidades de su padre. Dai Shinkan solo sonreiría por esos pensamientos y respondería: el Universo 6 tendrá un nuevo dios de la destrucción, uno competente.
Vado se asombraría y preguntaría quién sería capacitado para ocupar ese puesto, pues en su universo no había nadie a la altura en poder al señor Champa, ni siquiera Hit. El torneo resultó de gran ayuda. Aún no hay alguien con el que tengamos total certeza, pero muy pronto lo sabremos. Le explicaría Dai Shinkan a Vados. Ya veo, así que es muy probable que uno de los participantes del torneo sea el nuevo dios. Respondería Vados sacando conclusiones. Siempre tan inteligente, hija. Bueno, nos vemos. Tengo que volver al palacio. Cuando tengamos a alguien en mente, te lo haremos saber. Mientras tanto, el señor Champa seguirá con su cargo de dios. Diría Dai Shinkan para luego abandonar el lugar, dejando aún a Vados muy ansiosa y curiosa por saber quién sería su nuevo dios de la destrucción. No es que no apreciara a Champa, pero los sentimientos no eran algo natural en ella ni en ningún ángel. En el universo 7, planeta de Bills. ¡Vaya, Whis! ¡Eso estuvo delicioso! ¿En dónde aprendiste a hacer esto? Preguntaría Goku comiendo. La señorita Bulma me ha enseñado muchas cosas interesantes. Respondería Whis, muy satisfecho por los halagos. Por cierto, señor Vegeta, ¿quiere volver ya a la Tierra? En estos momentos debe de ser de noche allí, así que podría darle las buenas noches a su hija. Diría Whis, porque desde que llegaron, ese era un favor que el orgulloso de Vegeta le había pedido para poder ver todos los días a Bra, con la condición de que Bulma le diera clases de cocina a Whis con los mejores chefs de la Tierra. Claro, será mejor ir ahora. Vamos, Trunks. Vegeta se colocaría a un costado de Whis mientras Trunks se despedía y hacía lo mismo que Vegeta para luego desaparecer en una estela de luz. En el lugar solo quedarían Goku y sus dos hijos, además del señor Bills. Vaya, ese Vegeta parece tenerlo todo controlado, no como el inútil de Goku. Decía Bills mientras se limpiaba los dientes con sus uñas. Oiga, señor Bills, sigo aquí. Diría Goku indignado, haciendo reír a sus hijos. Ignorando eso, Bills se pondría de pie y caminaría hasta la mesa en donde estaban Goku y sus hijos. Era hora de probar sus entrenamientos con un rival digno. De acuerdo, Son Goku. Llegó la hora. Diría Bills, a lo que todos quedaron en silencio porque no entendían bien a qué se refería el dios. Goten seguía comiendo y Gohan estaba muy atento a la conversación. ¿A qué se refiere, señor Bills? Preguntaría Goku, ya que no entendía muy bien a qué se refería Bills. Bills se puso su mano en su cara y con fastidio dijo: Quiero comprobar qué tan fuerte te has hecho desde la primera vez que luchamos. Le explicaría Bills a Goku. ¿Van a luchar ahora? Preguntaría Gohan, muy sorprendido. Goten escupiría la comida que tenía en la boca y preguntaría: ¿Eso no destruiría este planeta? Terminaría de decir Goten muy preocupado. Bills se reiría por lo que había dicho Goten y comenzaría a caminar dándoles la espalda. A menos que dos dioses se enfrenten, a este lugar no le pasará nada. Así que, Son Goku, ¿cuál es tu respuesta? Preguntaría Bills, quien se detendría y giraría la cabeza para mirar a Goku de forma retadora y con un poco de emoción que solo Goku percibía. Lo haré. Respondería Goku poniéndose de pie y tronando sus nudillos con una mirada igual de decidida y retadora. Era hora de probarse y con una sonrisa característica de él, seguiría a Bills hasta el lugar en donde se enfrentarían. Goku seguiría en silencio a Bills hasta el otro extremo del planeta. Era un lugar tranquilo, con aguas de color verdoso, muy limpio y sobre todo muy resistente, pues es ahí donde Bills entrenaba con Whis y el pez oráculo. Bien, espero que me des un encuentro entretenido, Son Goku. Tengo mucho tiempo sin luchar en serio, así que espero que des todo de ti, o si no... Decía Bills, quien comenzaría a expulsar una gran cantidad de energía Hakai de su cuerpo, dando un aspecto muy intimidante y tenebroso, lo que asustaría un poco a Gohan y Goten. Entiendo el mensaje, señor Bills. Respondería Goku colocándose en posición de pelea, a la vez que pasaría de inmediato a su fase de Super Saiyajin Blue. Esto será muy divertido. Daré todo de mí. Goku se lanzaría hacia Bills con un puño que iría directo a su cara, el cual Bills detiene con su mano derecha y contraataca al Saiyajin con un rodillazo en el estómago que Goku detiene con su brazo para después dar un salto y posicionarse sobre Bills, dándole una patada en la espalda, mandándolo a volar varios metros. Una nube de humo se crearía en el lugar en donde Bills caería y todos quedarían mirando el lugar en silencio y muy sorprendidos. Vaya, vaya, has mejorado mucho. Se escucharía la voz de Bills desde la nube de humo, en donde solo se verían unos ojos rojos y una sonrisa macabra. Un segundo después, Bills aparecería en la espalda de Goku dándole el mismo golpe, mandando a Goku hacia arriba, en donde volvería a aparecer Bills para después, con sus brazos unidos en puños, darle un fuerte golpe y regresarlo al suelo.
Goku comenzaría a toser, levantándose del cráter que había creado al caer. Esto es emocionante, señor Bills, pero aún tengo más. ¡Kaioken multiplicado 10 veces! Goku daría un fuerte grito para luego lanzarse hacia el dios, el cual, con una sonrisa, volvería a detener el golpe del Saiyajin. Es cierto, pero sabes que eso no bastará. Ambos saltarían en direcciones opuestas para después desaparecer y comenzar una batalla a super velocidades que eran casi imposibles de seguir para Gohan y Goten. ¡Mi papá y el señor Bills son geniales!, decía Goten muy emocionado, haciendo su máximo esfuerzo para no perderse nada del combate. Gohan voltearía a ver a su hermano y después volvería a ver la batalla de su padre, recordando por todo lo que habían pasado para llegar a este punto, dándole un poco de nostalgia que lo hacía sonreír. Sí lo es, Goten, respondería Gohan, muy contento de lo fuerte que se había hecho su padre luego de tantos años de entrenamiento y de haber peleado contra tantos rivales formidables. Mientras en la pelea, Goku ya estaba usando el Kaioken multiplicado por 30 veces, dándole una pelea muy pareja a Bills, pero este sabía que si quería tener oportunidades de ganar, tendría que sobrepasar sus límites, ya que Bills ni siquiera estaba usando la energía Hakai. Bills y Goku, en un choque de cuerpos, forcejearían con ambas manos y después se darían un cabezazo que, para desgracia de Goku, él resultaría más lastimado porque se tambaleó por un momento, el cual Bills aprovechó y le dio muchos golpes consecutivos, haciendo que Goku pierda el Kaioken. Creo que Whis estaba exagerando con ustedes después de todo, diría fríamente Bills, quien se acercaría a Goku pretendiendo darle un golpe con sus dedos como lo hizo la primera vez que se enfrentaron en el planeta del Kaiosama del Norte, solo para demostrarle que la diferencia aún era mucha. Pero antes de que pudiera tocarlo, Goku desaparecería, reapareciendo a su costado, mirándolo con una expresión algo seria, lo que Bills entendió de inmediato qué significaba. Bills tomaría algo de distancia y comenzaría a lanzarle rayos de ki al estilo de Freezer, que Goku esquivaba sin dificultad, creando grandes explosiones que destruían todo lo que tocaban. Goku, al estar lo suficientemente cerca de Bills, se retomaría la lucha cuerpo a cuerpo con él, que poco a poco iba ganando terreno. Y después de que Bills recibiera varios golpes, fue arrojado a lo profundo del lago por una esfera de ki que Goku hizo explotar en su estómago. Goku se quedaría observando el lago desde el cielo mientras todo lucía muy tranquilo, pero él sabía que esto apenas había comenzado. Vaya, papá se ha vuelto increíblemente fuerte, pero se ve que aún no es suficiente para derrotar al señor Bills en el estado actual. Si solo pudiera dominar el estado perfecto, tal vez sería más fácil, pensaría Gohan, viendo a su padre volando y a Bills en el fondo del lago. En ese momento, del lago comienza a salir vapor que sube a la superficie y se mezcla con el aire calentándolo. Unas burbujas comenzarían a salir en ciertas partes del agua. Eso alertaría a Goku de que Bills se aproximaba. ¡Ahí viene!, pensaría Goku, para justo a tiempo lograr cruzar sus brazos para detener un golpe de Bills, quien estaba cubierto totalmente por una densa y violenta aura del Hakai. ¡Qué bueno que dejamos de calentar! ¡Ya me estaba aburriendo!, diría Bills, para luego comenzar a lanzarle golpes y patadas a Goku, quien también atacaría a Bills. De repente Goku notaría que poco a poco era mucho más difícil darle un golpe de lleno a Bills, o por lo menos acercarse a él. Bills estaría con los ojos cerrados y Goku por fin entendería qué estaba pasando. Bills estaba usando el Ultra Instinto. Después de todo, Bills también podía usar ese estado, y por perder la concentración, Goku fue golpeado fuertemente, siendo mandado a donde estaban sus hijos, los que tuvieron que esquivarlo para no ser arrastrados con él. ¡Levántate, papá!, pensaría Goten preocupado mientras observaba a su padre Goku. Bills aterrizaría y abriría los ojos con una mirada seria. Me has obligado a usar mi Ultra Instinto por un instante. Has avanzado mucho, Son Goku. Bills estaba por terminar la frase, pero en eso todo comenzaría a temblar. Y donde estaba Goku, todo a su alrededor se desintegraba y el cielo sobre ellos se volvió el espacio mismo. Estrellas, cometas, planetas y otros astros se apreciaban, todo a causa de una voz distorsionada y un cabello blanco que hacía aparición en Goku. ¡No me dejaré vencer tan fácil!, gritaría Goku fuertemente, y donde estaba de pie, estallaría por el impulso de su vuelo. Fue tan rápido que ni Bills pudo anticiparse a la golpiza que le estaba dando, pero no por nada era uno de los dioses de la destrucción más fuertes y comenzaría a emparejarse con Goku, que de forma increíble también estaba recibiendo golpes. ¿Goten, puede seguir sus movimientos?, preguntaría Gohan, ya que no podía ver nada más que destellos de luz y sentir una gran presión que amenazaba con hacerlo perder la conciencia. No, no puedo ver nada. De hecho, apenas papá se transformó, intenté seguirlo transformado en Super Saiyajin 3, pero fue igual de inútil, respondería Goten, sorprendiendo a Gohan porque no pudo sentir el incremento de poder de Goten al transformarse. Tal vez porque comparado con las presiones de poder de Goku y Bills, el ki de Gohan y Goten eran muy débiles. Ya veo, pero esto se está tornando muy
muy peligroso. Si siguen así, destruirán todo, decía Gohan, viendo todo el lugar muy preocupado, ya que el planeta más resistente del universo estaba siendo destruido. ¡No dejaré que mi entrenamiento haya sido inútil! ¡Te venceré con todo lo que tengo! Goku, en su estado de ultra instinto perfeccionado, daría un fuerte grito, el cual resonaría como el rugido de los Saru que llevaba dentro de él. Y sin darse cuenta, Goku estaba utilizando el Hakai en todo lo que lo rodeaba. Si esta batalla continúa, puede asesinar a sus hijos sin darse cuenta. O antes, su cuerpo puede explotar a causa del enorme poder incontrolable y destruir todo el universo. Goku y Bills ya llevaban varios minutos luchando con todo su poder. Iban decididos a acabar con todo de un último golpe. Los dos se lanzaron contra el otro a grandes velocidades con su puño preparado para impactar en el otro. Pero antes de chocar, una mano detuvo cada puño, sorprendiendo a Goku y a Bills, quienes después de sentir un dolor muy fuerte en el cuello, ambos perdieron el conocimiento. Parece que no puedo irme por mucho tiempo sin que armen un alboroto, diría Whis de forma cansada viendo todo el lugar destrozado. ¡Señor Whis, llegó a salvarnos! En una habitación del gran castillo de Bills, se encontrarían Goku y el dios de la destrucción durmiendo hasta que el estómago de Bills comenzaría a hacer ruido. Bills se despertaría de golpe agarrándose la barriga en señal de dolor, creyendo que Goku le había pegado en el estómago. Bills se acercaría a Goku y lo golpearía en la cabeza, haciendo que este se despertara de inmediato agarrándose la cabeza. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué le pasa, señor Bills? Goku se quejaría y luego se enojaría con el dios por haberle dado ese golpe. No te hagas el inocente, tú me golpeaste primero, diría Bills muy enojado. No sé de qué me habla, señor Bills, pero vaya, ¿cuánto tiempo llevamos inconscientes? ¡Me muero de hambre! Esas eran las palabras de Goku, quien se quejaría por el hambre que tenía. Bills no le prestaría atención, ya que se encontraba pensando en qué momento Whis los había noqueado. Era obvio que había sido él. Ningún otro ser podría haberlos detenido en ese momento y tan rápido. Los dos salen en busca de Whis para que les prepare algo para comer, ya que ninguno de los dos sabía algo de cocina. Al seguir el ki de Whis, lo encontraron en el patio entrenando a Goten en su estado base. Goten trataba de darle aunque sea un solo golpe al ángel, o por lo menos intentarlo. Bills se acercaría a ellos de forma rápida y muy enojado. Whis lo vería y se prepararía para escuchar sus gritos, por lo que en un rápido movimiento imperceptible para todos, se puso sus tapones en los oídos. ¡Whis! ¿Por qué demonios me golpeaste tan fuerte? ¡Ahora me duele el cuello y tengo hambre!, gritaría Bills, muy enojado, mirando a Whis. Goku y Goten caen al suelo con dolor de cabeza por los gritos de Bills, y el ángel de nuevo, en un rápido movimiento, se saca los tapones para los oídos y contesta. Disculpe, señor Bills, pero si seguían luchando, usted y el señor Goku de esa manera tan destructiva iban a destruir el planeta y causarle muchos estragos al universo. Creo que el señor Goku y Vegeta han alcanzado un nivel tan alto que si quiere luchar con ellos, tendrá que hacerlo dentro de mi báculo para no causar problemas, explicaría Whis tranquilamente mientras Goku y Goten se recuperaban. De acuerdo, pero no era necesario golpearme tan fuerte, volvería a gritar Bills. Creo que me excedí, respondería Whis de forma burlona. Oiga, señor Whis, ¿cuánto tiempo llevamos dormidos?, preguntaría Goku algo intrigado. Durmieron durante un día entero, diría Whis, riendo. ¿Tanto tiempo?, gritarían Goku y Bills, muy sorprendidos por lo que les causó el golpe de Whis. Vengan, tengo comida preparada. Así podré ponerlos al tanto de los acontecimientos que causaron sus peleas desmedidas, decía Whis mientras caminaba hacia el castillo. Ya después de haber comido, Whis les cuenta que su lucha pudo ser sentida desde todas las partes del universo, incluso más que la primera vez. Por esa razón, fue a detenerlos. Los destrozos y planetas destruidos por esa pelea ya habían sido reparados por él, así que tuvieron que disculparse, pero aún no les había comentado el hecho más importante. Ya veo. Lo siento, señor Whis. Me dejé llevar por la emoción de enfrentarme después de mucho tiempo al señor Bills. Goku se disculparía de forma sincera. Ya veo. Pero no es nuestra culpa, respondería Bills, algo enojado y sin disculparse. Pero dejando eso de lado, señor Goku ha demostrado avanzar mucho desde el torneo del poder. Ahora parece ser que puede usar casi por completo el ultra instinto a voluntad, y eso llamó no solo mi atención, le comentaría Whis con una sonrisa en el rostro que significaba que había algo más para decirle. Gracias, señor Whis, pero aún así no fue suficiente para vencer al señor Bills. Me falta mucho por recorrer, le respondería Goku apretando su puño, pero más que decepcionado, estaba orgulloso de sí mismo y decidido por seguir avanzando. Me alegra ver esa actitud en usted, pero recuerde que el señor Bills es uno de los dioses más fuertes actualmente. Eso lo posiciona a usted incluso por encima de algunos dioses, le explicaría Whis a Goku mientras reía. Sí, hace poco dijiste que no llamó solo tu atención. ¿Qué más sucedió?, preguntaría Bills, restando
restándole importancia a los logros de Goku, pero en el fondo estaba orgulloso de él y emocionado por tener un rival digno. Mi padre vino por usted, señor Goku, pero ya que estaba en ese estado, dijo que cuando se recuperara fuera de inmediato al templo, respondería Whis mirando a Goku. ¿Eh? ¿Qué querrá Shenchan conmigo? Preguntaría Goku muy sorprendido. Creo tener una idea de qué puede ser teniendo en cuenta estos últimos acontecimientos. Bueno, señor Goku, será mejor que vayamos de inmediato. Reiría Whis, pero a la vez estaba algo pensativo. Vamos, Goten, diría Goku mirando a su hijo. ¿Qué? Ese mocoso puede hacerlo enojar y nos eliminará a todos. Gritaría el dios muy nervioso. Tranquilo, señor Bills, no causaré problemas. Respondería Goten con una sonrisa. Bueno, bueno, será mejor que acabemos con esto rápido. Tengo un mal presentimiento. Suspiraría Bills muy preocupado. Yo creo que las cosas serán muy entretenidas de ahora en adelante. Diría Whis mirando a Goku y a Goten. Y así, todos fueron al Palacio del Rey del Todo, donde fueron recibidos por Dai Shinkan, quien los dirigió hacia la sala en donde se encontraban los senos. ¡Goku, Goku! ¡Ja, ja! Reían los dos reyes del todo mientras flotaban en dirección a Goku para tomarlo de las manos. Las deidades con personalidad infantil verían a Goten al lado de Goku y sintieron mucha curiosidad al ver que era idéntico a Goku. Goten se presentaría con los senos Samas y se irían a jugar en otra parte del palacio. Cuando se fueron, Whis puso una mirada seria. ¿Y bien, padre? ¿Para qué solicitaban al señor Goku? Preguntaría Whis con una mirada seria y algo curioso. Ya deberías saberlo, Whis. La pelea del señor Goku y la del señor Bills llamó mucho mi atención y la del señor del Rey del Todo. Eran las palabras de Dai Shinkan, también algo serio. Verá, señor Goku, pudimos sentir que está al mismo nivel del señor Bills. Siendo él uno de los dioses más fuertes, ya podrá imaginarse nuestra sorpresa. Así que el señor Senosama quiere que sea un dios destructor. Al escuchar esto, Goku quedaría en shock. No sabía qué decir. Desde luego no quería. Eso significaría tener que destruir cosas, acabar con vidas inocentes y alejarse de su familia y amigos. Bills se encontraba igual que Goku. Estaba muy sorprendido y aún no dejaba de gritar. ¿Qué? Yo no sé si pueda ser uno. Nunca ha estado en mis planes. Yo... Goku iba a seguir hablando, pero sería interrumpido por Whis. Señor Goku, tiene que tener en claro que fue una petición del señor Rey del Todo. En otras palabras, sabe que no tiene elección. Le explicaría a Whis de forma seria, haciendo que Goku se diera cuenta de que era más una orden que una petición a la cual pudiera negarse. Goku se quedaría en silencio aceptando su destino y Bills ya se había calmado un poco, pero tenía otra duda que lo ponía muy nervioso. Pero se supone que ya todos los universos tienen un Hai Shinkan y Kaioshin. ¿Eso significa que uno será destituido? Preguntaría Bills, haciendo que el gran sacerdote sonría un poco burlonamente por ver su próxima reacción. Ciertamente todos tienen un dios, pero no necesariamente. Necesariamente tenemos que destituir a uno para que el señor Goku se convierta en uno. La decisión fue que el señor Goku se encargue del universo con el nivel de calidad mortal más bajo, le explicaría Dai Shinkan a todos. Goku no estaba muy enterado de las cosas y Bills estaba tratando de recordar qué universo era el más bajo en mortalidad. Así que será el dios del universo 6. ¿Y qué será del señor Champa? Preguntaría Whis calmadamente. Así que el panzón está haciendo mal su trabajo. Se burlaba Bills de su hermano, pero no esperaba lo que estaba a punto de escuchar. Así es, Whis. El señor Goku tendrá a Vados como su asistente, pero el señor Champa no será destituido. Más bien, será removido al universo 7 junto a su hermano, el señor Bills. Respondería Dai Shinkan con una pequeña sonrisa. ¿Qué? Bills no podría más al escuchar eso y se desmayaría con lágrimas en los ojos de forma cómica. Bueno, Vados, ven por favor. Diría Dai Shinkan para luego Vados aparecer frente a todos y se le notaría muy emocionada. Hola, hermano. Hola, señor Goku. Saludaría cortésmente la ángel haciendo que Goku le sonría. Hola, hermana. Veo que estás emocionada. Y con mucha razón. Reiría Whis, sabiendo que tener a Goku como dios debía ser muy entretenido. Así es, Whis. Tengo muchas expectativas en el señor Goku. Estoy al tanto de su pelea con el señor Bills. Respondería Vados, sonriendo. Vados, ¿ya el señor Champa fue avisado de estos acontecimientos? Preguntaría Dai Shinkan, mirando a Vados. Sí, padre. Como era de esperarse, se enojó mucho y estaba indispuesto. Pero ya está en el planeta del señor Bills. Reiría Vados al decir eso, sabiendo que Whis tendría que aguantar a dos dioses que no se llevaban bien. De acuerdo, ya está todo acordado. Señor Goku, Vados se hará cargo del ritual y guiarlo para que sea todo un dios. Decía Dai Shinkan, algo orgulloso de los logros de Goku. Señor Dai Shinkan, ¿puedo pedir un favor? Quisiera poder despedirme de las personas de mi universo. Preguntaría Goku algo triste, pero a la vez emocionado de sus nuevas aventuras como dios. Está bien, tienes un día para hacerlo. Pero antes de eso, Vados, procede. El gran sacerdote le ordenaría a Vados, la cual entendió de inmediato y se acercaría a Goku. Le colocaría el báculo.
círculo sobre la cabeza y después de varias palabras que Goku no entendió, sintió como su cuerpo cambiaba. Ahora se sentía extraño, más liviano, más atento a todo y su ki ya no era como antes. Era como estar en Super Saiyajin Dios, pero sin tener que mantener la fase. Era natural. Pero lo más raro era que cuando se examinó, estaba vestido de la misma forma que Bills y los demás dioses, pero con sus botas de combate habituales y sus prendas de dios eran naranjas como lo era su traje de pelea clásico. Listo, hice algunos cambios. Ahora ya eres un dios y tu vida y la del Kaioshin son una sola. Bado sonreía mientras veía a Goku, quien estaba muy impresionado viendo su cuerpo. Se ve bien, señor Goku, diría Whis contento, pero se podía decir que su hermana le había ganado esta vez. Pero él no estaba triste, sino orgulloso de Goku. Después de todo, era él quien había hecho crecer tanto a los Saiyajin del universo 7. Gracias, Whis, pero me siento raro vestido así. ¿Puedo ponerme mi traje normal? Es que hace frío y esto es pesado también, preguntaría Goku con algo de frío y sintiendo su cuerpo pesado por sus ropas. Es como debe estar un dios de la destrucción. Si quiere puede cambiarse mientras no esté en el universo 6, pero cuando llegue al universo, esa tendrá que ser su vestimenta, le explicaría Daishinkan a Goku. Si le es pesado, tómelo como su primer entrenamiento, señor Goku. Sin saberlo, Bados dijo eso motivando a Goku. Ya veo. De acuerdo, trataré de estar siempre con esto, diría Goku sonriendo, acomodándose la ropa y haciendo estiramientos mientras Bados ya se hacía una idea de cómo tratar con él cuando no quisiera hacer algo. Bien, será mejor que volvamos y demos la noticia, ¿no lo crees, señor Goku? Preguntaría Whis riendo. Está bien, esperemos a Goten, diría Goku esperando a su hijo. Después de varios minutos esperando a que Goten y los senos dejaran de jugar y otros minutos más explicándole a Goten de por qué Goku estaba vestido así y no podía sentir su ki, se irían directo a la Tierra del Universo 7. Al llegar a la Tierra, se dirigirían a la Corporación Cápsula en donde estaban Vegeta y minutos después fueron llegando los demás ya que habían sido llamados por Bulma. Bien, chicos, creo que es hora de despedirme, les diría Goku, haciendo que los demás se preocupen y no entendieran lo que sucedía. ¿Qué? ¿A qué te refieres, papá? Preguntaría Gohan muy preocupado. Trata de intuirlo, Gohan. El ángel de Champa está aquí, pero él no. Además de que no podemos sentir el ki de Goku, su presencia es igual a la de Bills, diría Piccolo analizando toda la situación. Todos se sorprenderían con eso, excepto Vegeta, que ya lo sabía. Y así, todos se despedirían de Goku y se irían a sus hogares. Y quedarían solo Piccolo, Gohan, Goten, Vegeta y Bulma. Espero que ahora puedas hacer un buen trabajo por primera vez en tu vida, Goku, le diría Piccolo de forma burlona estrechando la mano de Goku, haciendo que Goku riera por ese comentario. ¡Claro! Y muchas gracias por todo lo que has hecho por mí y por mis hijos, Piccolo. Eres un gran amigo. Goku al decir eso se despediría de Piccolo, quien se marcharía al palacio de Kamisama. Goku, ¿así que nos dejarás? Preguntaría Bulma, algo triste, ya que Goku desde hace mucho tiempo era su mejor amigo. Fue el primero que conoció y con el que más aventuras compartió. Tranquila, Bulma. Podré volver cuando esté desocupado, reiría Goku mirando a su amiga. Milk, también vendré a visitarte, te lo prometo, diría Goku mirando a su esposa. Te estaré esperando, Goku. Suerte en tu nueva aventura, le respondería Milk, casi llorando por tener que dejar ir a Goku de su vida. Vegeta se acercaría a Goku tan serio como siempre, y se mirarían por un tiempo con expresiones retadoras hasta que Goku se reiría y Vegeta suspiraría. Te superaré, Kakaroto. Espero que no te confíes y sigas entrenando con Bados. Eran las palabras de Vegeta, quien estaba enojado por los logros de Goku, pero a la vez orgulloso. Claro, en un futuro vendré para enfrentarme contigo y... Goku sería interrumpido por Whis. No. Tendrán que hacerlo dentro de un báculo si no quieren destruir todo, reiría Whis mirando a ambos Saiyajin. Bueno, por cierto, Gohan, Goten, Goku miraría a sus hijos y pondría sus manos en sus hombros. Lo entendemos, padre. Es algo a lo que no podías negarte. Espero que puedas ser muy feliz y lleves el universo 6 adelante. Te estaremos esperando, diría Gohan, para luego Goku sorprenderse, ya que no se esperaba esas palabras de su hijo mayor. Pero lo agradeció internamente y abrazaría a sus dos hijos y se terminaría de despedir de ellos. ¿Nos vamos, señor Goku? Preguntaría la ángel Bados, algo ansiosa. Claro, pero primero haremos una parada, les diría Goku agarrando de la cintura a Bados, haciendo que esta se sienta extraña y se sonroje, pero no le diría nada. ¿A dónde iremos, señor Goku? Preguntaría Whis mirando a Goku. Iremos a Vampa. Tengo que despedirme de un amigo, le respondería Goku sonriendo. Vaya, sí que tienes una mala y rara obsesión con los enemigos, suspiraría Bills al saber de quién ya se trataba la persona que Goku quería visitar. Goku comenzaría a buscar el ki de ese sujeto para utilizar la teletransportación. Quiero volver a luchar contra ti. Esta vez no necesito la fusión. Me he vuelto muy fuerte. Te derrotaré como sea. Goku diría esas palabras muy emocionado y con una sonrisa en su rostro al saber que volvería a luchar contra ese Saiyajin que era tan poderoso. Goku tenía pensado ganarle esta vez, pero lo que él no sabía es que si peleaba contra ese Saiyajin, todo el multiverso podría destruirse.
Goku se encontraría buscando el ki de un Saiyajin en el planeta Vampa para hacer la teletransportación. ¡Señor Bills! ¡Señor Whis! ¡Sujétense! Diría Goku para que ambos se sujetaran de su hombro. Ahora que era un dios destructor, le era más fácil buscar el ki de los seres del multiverso. ¡Lo encontré! Decía Goku con sus dos dedos en la frente y se despediría de Gohan y Goten para luego desaparecer. En el planeta Vampa, Goku aparecería con los demás justo enfrente de quien estaba buscando. ¡Hola, Broly! Saludaría al dios Saiyajin y Broly solo respondería alzando la mano. Veo que has cambiado, Goku. Respondería Broly, observando detenidamente a Goku, el cual se rascaría la cabeza. Sí, han pasado muchas cosas desde que fuiste a la Tierra, pero me tengo que ir. Y no me gustaría que perdieras comunicación con los de la Tierra, así que vine a darte algo. Goku miraría a Bados y le pediría un poco apenado que le hiciera un dispositivo para que él pudiera ir a la Tierra cuando quisiera. Bados haría lo que Goku le había pedido y le entregaría el dispositivo a Broly. Gracias. Espero volver a verte pronto y entrenar contigo. Diría Broly con una sonrisa. ¡Claro! Cuando se les acabe la comida, solo tendrán que ir a la Tierra y comprar más. Luego nos enfrentaremos cuando te hagas más fuerte. ¡Sigue entrenando por tu cuenta! ¡Adiós! Esas eran las palabras de Goku para luego llevar a Bills y a Whis al planeta de Bills en donde Champa estaba durmiendo. Bueno, aquí nos despedimos, Son Goku. Diría Bills con una sonrisa y con los brazos cruzados. Espero que les vaya bien de ahora en adelante. Decía el ángel Whis, sonriéndole a Goku y a su hermana Bados. Gracias, Whis, igualmente. Respondería Bados con una tierna sonrisa. Whis, quisiera pedirle que no deje de entrenar a mis hijos. Tienen mucho futuro. Goku le pediría esa petición al ángel del universo 7. Téngalo por seguro. También disfruto de entrenar a los jóvenes Goten, Gohan y al joven Trunks. Respondería Whis riendo. De acuerdo. Nos vamos. Gracias, señor Whis. Gracias, señor Bills. Vamos, Bados. Diría Goku y luego se aferraría a Bados de la cintura. Así, Bados y Goku partirían hacia su planeta de Dios Destructor del universo 6. Mientras iban camino al universo 6, Goku iba algo callado, pensativo, y eso haría que Bados se preocupara, ya que no era la imagen que tenía del Saiyajin tonto e impulsivo. ¿En qué piensa, señor Goku? Preguntaría la ángel sacando de sus pensamientos al dios Goku, quien seguía aferrado a ella. Estaba pensando qué hacer cuando llegue, respondería Goku, rascándose la cabeza. Pues el señor Champa fue removido por hacer mal su trabajo. Senchan y Daishin Kansama tienen muchas expectativas en mí, y no quiero defraudarlos. Suspiraría Goku de preocupación mientras le explicaba eso a Bados. Bados quedaría impresionada por lo serio que se estaba tomando su trabajo, Goku. En definitiva, su padre Daishinkan no se equivocaba cuando decidía algo. Tranquilo, señor Goku, para eso estoy yo aquí. Tan solo tiene que dejarse instruir. Cuando esté listo, sé que lo hará bien. Respondería Bados, sonriendo para el Saiyajin. No me gusta que me llame señor, me hace sentir viejo. Le reprocharía Goku a Bados. Goku le sonreiría a Bados después de decir esas palabras. Bados estaría impactada, no conocía a ningún dios que hablara con tanta humanidad. Él era especial y esperaba que siempre se mantuviera así. De acuerdo, Goku. ¿Y qué hará cuando lleguemos? Falta aproximadamente una hora, así que puede pensarlo bien. Diría Bados, riendo. Goku lo pensaría por un momento y luego diría... Hablaré con las otras deidades del universo. Así ellos me dirán qué está pasando y podremos ver qué haremos con eso. De paso, así los conocería a todos. ¿Qué te parece, Bados? Preguntaría Goku, mirando directamente a Bados a los ojos. Me parece una excelente idea hablar con el Kaioshin y los Kaios de los diferentes sectores. Parece conocer muy bien la jerarquía del universo. Respondería Bados, sonriéndole a Goku. Pues, este universo es gemelo del mío, así que deben ser iguales, o eso me dijo Whis. Le explicaría Goku a Bados, quien luego soltaría una pequeña risita y quedarían en silencio por unos minutos mientras Goku seguía pensando. Ya que hablamos de confianza, ¿podrías decirme cómo ha sido tu vida, Goku? Me intriga saber cómo te has vuelto tan fuerte. Preguntaría Bados, quien era muy bien conocida por el resto de sus hermanos por ser muy curiosa y a veces algo entrometida. Su nuevo dios la llenaba cada vez más de curiosidad, sobre todo porque quería saber qué había vivido él para ser ese ser tan especial que era. Pero Goku se sorprendería, pues pensaba que a los ángeles no les importaba esa clase de cosas. Pero la pregunta fue más que divertida para él. Recordar todo lo que había pasado era emocionante. Recordó una vieja técnica que había dejado de usar porque no le veía utilidad. Pero ahora que era un dios, sus habilidades aumentaron y quería saber qué tanto habían aumentado. ¡Vaya! Pensé que a los ángeles no les importaba eso. Diría Goku, para luego Bados escuchar ese comentario y bajar un poco la cabeza penada y fingiría un llanto típico de ella para chantajear a Goku. Goku,
¿Acaso crees que no tengo sentimientos? ¡Me has hecho sentir muy mal! Diría Vados llorando falsamente, pero Goku aún no conocía esa super técnica de chantaje de Vados, así que caería en la trampa de ella. Está bien, Vados, perdóname, no sabía que te lastimaría. Respondería Goku alarmado por no saber qué hacer, pero recordaría qué hacía cuando su amiga Bulma estaba triste, así que la abrazaría haciendo que Vados deje de llorar y se sonrojaría más no poder. Normalmente Champa le gritaba que dejara de fingir o simplemente le ignoraba, pero Goku la había abrazado. Eso nunca había ocurrido. Vados se quedaría totalmente roja y sin palabras. Nunca había experimentado esa clase de contacto. Tanta fue su sorpresa que detuvo el viaje mirando hacia la nada, haciendo que Goku se separase de ella, y más que alarmarse, la volvería a agarrar de la cintura y con su técnica, le pasaría todas sus memorias a Vados, la cual observaría desde primer plano todo por lo que Goku había pasado. Incluso lo que Goku no podía recordar de cuando era niño, ella se voltearía casi llorando y miraría a Goku a los ojos. «Oye, no llores, eres mucho más linda cuando sonríes», diría Goku sonriendo, y la observaría por unos instantes hasta que Vados pudo hablar de nuevo. «Gracias, Goku», diría Vados, la cual ahora sentía que conocía a Goku de toda la vida, y continuaron con el viaje. Tantas cosas nuevas en menos de un día, era mucho hasta para un ángel como ella. Goku no tenía necesidad de preguntarle por su vida. Sabía por parte de Whis que la vida de todos ellos había sido dada solo para guiar a los dioses de la destrucción, por lo que de ese modo Goku ha vivido más que ella, pero ahora Vados comenzaría a vivir de verdad. Pasarían 30 minutos en los que ninguno dijo una sola palabra, y llegarían al Universo 6, más exactamente a su planeta, al cual aterrizaron de forma brusca por la falta de concentración de Vados. «Disculpe el aterrizaje, Goku, hemos llegado», diría Vados separándose de inmediato de Goku. «¡Vaya! Es muy parecido al planeta del señor Bills», comentaría Goku, recorriendo el lugar y observando a sus alrededores. «Exactamente. El señor Champa hizo algunos cambios por ese mismo motivo, pero ahora que es tu casa, puedes cambiarla como quieras», respondería Vados sonriendo. Goku observaría a Vados, la cual no podía mantener la mirada directa a los ojos con él por mucho tiempo, y Goku solo sonreiría. Desde luego, este cambio no tenía por qué ser malo, ahora le esperaban muchas aventuras nuevas, además, aún podía ver a sus seres queridos cuando quisiera. «Tranquila, Vados, eso es lo de menos. No me interesan esa clase de cosas. Mientras tanto, podríamos comenzar contactando con los otros dioses», diría Goku cruzado de brazos. «Goku, recuerda lo que dijo mi padre. Tienes que estar vestido como un dios de la destrucción de este universo». Vados le haría recordar ese detalle a Goku. Goku se quejaría de eso porque se le había olvidado por completo. Pero ya que, al final eran órdenes de Daishinkan, así que había que cumplirlas. El báculo de Vados se iluminaría y Goku estaba ahora con su vestimenta de Hakaishin. Esto le gustaría más a Vados, ya que así Goku se veía más imponente y fuerte. «¿En qué estoy pensando?», se preguntaría Vados en su mente. En definitiva, algo sucedía con ella y su curiosidad no la iba a dejar tranquila. «Ahora sí, podremos comenzar con la reunión», volvería a decir Vados. Después de que los Kaios llegaran, se presentarían con su nuevo dios y varias horas de explicación sobre los diferentes sectores del universo y su respectivo estado. Vados haría una lista de deberes para Goku, ya que esta estaba segura de que no recordaría todo el trabajo que tenía que hacer. «Vaya, es mucho trabajo», Goku suspiraría mientras observaba la lista con más de 50 puntos a tratar. «Ah, será mejor que comience cuanto antes», seguiría suspirando Goku, pero a la vez algo emocionado. «Así es, señor Goku. El señor Champa era algo descuidado. Prefería descansar que hacer las cosas», diría el Kaioshin Fuwa. «Así es. Si eso es todo, creo que pueden irse», les diría Vados de forma seria. No quería intimidarlos, pero su naturaleza no comprende muchos comportamientos. «Esperen. Antes de irse, necesito que sepan que yo no soy igual a Champa. Desde ahora, este universo está a mi cargo y no descansaré hasta ser uno de los mejores. Daishinkan y Senchan confían en mí, así que yo confiaré en ustedes y en sus reportes periódicos», diría Goku, sonriendo para los Kaios del Universo 6. Los Kaios se sorprenderían y aún más Fuwa, quien no recordaba al guerrero del torneo de esa manera. Todos los Kaios contestarían y luego se irían al mismo tiempo. «Vaya, no pensé que pudieras dar un discurso como ese», reiría Vados mirando a Goku. «Pues lo estuve pensando por un tiempo», respondería Goku rascándose la cabeza. De repente el estómago de Goku comenzaría a sonar muy fuerte, haciendo que Vados la mirara. «¿Tienes hambre, Goku?», preguntaría Vados algo preocupada. «Ah, me estoy muriendo», diría Goku antes de caer pálido al suelo, sudando a mares y quejándose por el hambre. Vados vería la escena muy divertida, así que solo se reiría. «Iré a preparar algo, no me demoraré, tan solo no te mueras», le diría Vados mientras caminaba hacia adentro de lo que parecía un castillo. «¡Qué ángel tan buena!»,
susurraría Goku, ya estando Bados algo alejada. Pero lo que no sabía este era que ella aún así podía escucharlo, y a lo lejos Bados escucharía lo que había dicho Goku y sonreiría. Después de una gran comida y descansar mientras hablaban, Goku decide irse a dormir. Al día siguiente, quedaron en comenzar su entrenamiento como Hakaishin. Bados se iría al gran lago del planeta en donde un pez oráculo como el del Universo 7 saldría a hablar con ella. Hola, pez oráculo. Supongo que ya sabes a qué he venido. Le diría Bados sentándose a las orillas del lago mientras el pez flotaba en una pecera al lado de ella. ¡Claro, Bados! Es sobre tu comportamiento últimamente. Contestaría el pez oráculo recostándose en su pecera. Así es. Goku ha hecho que pasen cosas muy extrañas conmigo. Cosas que no entiendo. Suspiraría Bados, algo preocupada. ¿Cosas extrañas que no entiendes? Preguntaría el pez, algo confundido. Así es. Es como si no supiera quién soy. Me hace sentir confundida. Respondería confundida la ángel y algo apenada. Ni siquiera era capaz de saber si había escogido las palabras correctas para describir cómo se sentía. Era algo molesto para ella. De seguro se equivocó al contarle al pez oráculo. Esto no era propio de un ángel, o al menos eso piensa ella. Tranquila, sé que estás preocupada porque no es normal ese comportamiento en un ángel. Pero el señor Dain Shinkan los creó con una tarea. Ser un ángel significa vivir con una misión. Lo que hagas con el resto de tu vida mientras cumplas con esa misión es cosa de ustedes. Le explicaría con sabiduría el pez oráculo, ya sabiendo qué podría ser por qué Bados se comportaba así. Después de todo, los ángeles tenían la capacidad de crear lazos y sentimientos, y eso el pez oráculo lo sabía. ¿Y eso qué significa? Preguntaría Bados, algo extrañada. El pez siempre la dejaba con más dudas que respuestas. Eso te corresponde a ti averiguarlo. ¿Y cómo es el señor Goku? ¿Crees que hará un buen trabajo? Preguntaría el pez, cambiando de tema. ¿No deberías saberlo? Volvería a preguntar Bados de forma burlona. Vivir desde siempre y tener premoniciones no significa saberlo todo. Suspiraría el pez defendiéndose. Él es diferente. Hará un buen trabajo. Sonreiría Bados y se colocaría de pie para irse. Nos vemos y... gracias. Bados le daría las gracias al pez por haberla escuchado. Bados entraría al castillo y pasaría por la habitación de Goku, en donde lo vería dormir de forma desordenada, lo que le daría a entender que se movía mucho, y eso le causaría gracia. Después se iría para preparar las cosas para el entrenamiento del día siguiente. Mientras, en el Universo 7, más exactamente en el planeta de Bills, o mejor dicho, de Bills y Champa, estos se encontraban con Whis. Mientras los dos dioses se encontraban en una lucha de comida para comprobar quién era el mejor, Whis se encontraría entrenando a Vegeta. ¿Qué pasa, Whis? Me estoy acercando mucho a ti y estoy seguro que no es porque esté mejorando excesivamente. Diría Vegeta mientras atacaba a Whis en su nueva transformación de Super Saiyajin 4, la cual estaba entrenando para perfeccionarlo ya que la había conseguido hace poco. De hecho, sí está mejorando, señor Vegeta. Pero sí es verdad, estoy algo distraído el día de hoy. Me pregunto cómo le estará yendo al señor Goku con mi hermana. Diría Whis, algo pensativo, dando un salto hacia atrás para esquivar una patada de Vegeta y después detener un puñetazo que iba dirigido a su rostro. Kakaroto está bien. El insecto siempre se las arregla para estarlo. Pero ahora, debo concentrarme en superarlo más que nunca. Gritaría Vegeta para luego aumentar más su ki para salir disparado hacia Whis y continuar con su entrenamiento. Y aún lejos del planeta, más que la batalla, se escuchaban los gritos de Bills remarcándole a Champa el hecho de ser un tramposo. ¡Eres un mal perdedor! ¡No es mi culpa que tu cuerpo flaco no pueda con este desafío! ¡Te gané! ¡Acéptalo! Gritaría Champa, muy enojado con su hermano Bills. ¡Eres un tramposo! ¡Hiciste trampa! Seguiría gritando Bills. Y en el planeta de Goku, el dios destructor del Universo 6 se encontraría a Goku despertándose y viendo hacia el cielo. Hoy es un buen día para entrenar. Voy a hacerme más fuerte. Haré que este universo llegue a la grandeza. Y para eso tendré que destruir algunas cosas innecesarias y protegerlas de cualquier peligro. Diría Goku, con una gran sonrisa en su rostro y tronándose los nudillos sin esperar el peligro que se aproximaba en los próximos días. Al día siguiente, en el planeta de Goku, el dios destructor, Bados se dirigiría a la habitación de Goku para despertarlo y así poder comenzar con su entrenamiento para dominar la energía Hakai. Cuando ella se disponía a entrar a la habitación, se dio cuenta de que no estaba ahí. Se extrañaría ya que eran las 5 de la mañana hora terrestre, lo que le pareció extraño. No pensaba que su dios estuviese despierto. Saldría de sus pensamientos y decidiría percibir su ki y la dirigiría a su lugar de entrenamiento en donde vería a Goku en pose de loto,
Con los ojos cerrados, hablando con el pez oráculo, se preguntaba de qué hablaban, pero decidiría dejarlo pasar. Después de un momento de observarlos, vería cómo el pez oráculo se alejaba y Goku seguía meditando con su atuendo de Hakaishin. Bado se acercaría a Goku y este le hablaría de espalda sin darle una mirada o inmutarse, como si ya supiera que estaba ahí desde hace tiempo. «Buenos días, Bado. Justo hablaba con el pez oráculo de ti». Goku diría eso que haría que Bado se pusiera roja, ya que se hacía una idea de qué podían haber hablado y eso la ponía nerviosa. ¿Ah, sí? ¿Y de qué hablaban? Preguntaría la ángel algo preocupada. El pez oráculo me comentó sobre una visión que tuvo. Ahora que lo pienso, es raro decirle pez oráculo. ¿Acaso no tiene nombre? Ay, debí preguntárselo. Suspiraría Goku, desviándose del tema y de forma pensativa. ¿Y cuál es esa visión? No suele tener muchas visiones últimamente. Preguntaría a Bados, algo curiosa. Me dijo que tendrías un gran cambio en todo aspecto y que tendría que ver mucho en eso. No comprendí eso. También me dijo que tendría que buscar a dos personas iguales en su diferencia. Eso me dejó mucho más confundido. Respondería Goku, revolviéndose el cabello, perdiendo la calma que antes tenía. A Bados, eso le causaría mucha gracia. Goku, a veces parecía tener mucho carácter, demostrando ser incluso calculador y un genio en batalla, digno de un dios destructor. Pero otras veces parecía ser no más que un niño de 10 años. Se acercaría a él y se sentaría a su lado en la misma pose de loto que él. Goku la observaría por un rato directo a los ojos y ella apartaría la mirada. El pez oráculo suele ser muy confuso con sus visiones, pero normalmente son más predicciones que visiones. Así que no tiene que preocuparse por tratar de cumplirlas. Suelen cumplirse por sí solas. Aunque no quiera, son inevitables. Bados diría eso, y esa última parte le recordaría a Bados que en una parte de la predicción se refería a que Goku la cambiaría. Eso le asustaba y a la vez la alegraba en lo más profundo de ella. Ya veo. Será mejor que comencemos a entrenar, Bados. Diría Goku, poniéndose de pie muy alegre y con entusiasmo por entrenar. Bados lo seguiría, pero en el momento de comenzar, a Goku le empieza a sonar el estómago recordándole que no había desayunado, y Bados entendería el mensaje de inmediato. Sonreiría y al mover su báculo apareció el desayuno. Después de desayunar comenzaremos, diría Bados tomando asiento en una silla del juego de mesa que había creado y comenzaría a comer junto a Goku. Aunque no lo necesitara, era algo que disfrutaba hacer. Después de comer, Bados le solicitaría a Goku tener un enfrentamiento solo para saber sus alcances y ver en qué tendría que mejorar, y asimismo concentrarse en su entrenamiento de energía Hakai. Goku aceptaría y pasaría su fase de Super Saiyajin Blue, en la que de inmediato se sintió diferente. Ahora no se esforzaba en mantener la transformación, le recordaba los momentos en los que usaba el Super Saiyajin Blue sin problemas. Después de unos estiramientos, comenzaría con la pelea. Unos minutos más tarde, ya con muchas cosas destruidas, Bados de un golpe haría que Goku se destransformara, pero no tan fuerte como para dejarlo inconsciente. Eres muy confiado, Goku. Debes considerar cada movimiento como uno decisivo. Le explicaría a Bados algo seria. Lo siento, es que a veces me emociono y pierdo el interés por acabar las cosas rápido. Bueno, aunque no podría vencerte ni luchando en serio. Suspiraría Goku riendo. Tienes razón. Sonreiría la ángel, quien tomaría eso como un halago. Es normal que un dios destructor sienta arrogancia y superioridad. En la mayoría de las veces está más que justificada. Después de todo, son casi invencibles para cualquier ser normal, pero para un artista marcial la confianza a veces sobra. Suspiraría Bados, haciendo que Goku recapacite. Pues Whis ya se lo había dicho muchas veces, pero después de su lucha con Bills, esas palabras cobraban más fuerza, pues la confianza exagerada de Bills había hecho que tanto Vegeta como Goku lo alcanzaran en fuerza. Tienes razón. El señor Whis también me lo repetía mucho. Si quiero ser mejor luchador, debo tomar consejos de mis maestros. Respondería Goku, rascándose la cabeza. De acuerdo. Ahora que conozco tu fuerza, debemos comenzar con el entrenamiento especial. En sus recuerdos pude ver que usó el Hakai con ese sujeto llamado Black. Es sorprendente, pero necesita mucha práctica. Diría Bados para luego comenzar a entrenar durante varias semanas todas las mañanas. Y en las tardes, Goku miraba la lista y junto a Bados salían a realizar su trabajo como dios destructor. Mientras en las noches pasaban tiempo de calidad juntos hablando, riendo y comiendo cosas deliciosas de la Tierra del Universo 6. Y así pasarían 3 meses. Durante estos 3 meses, Goku había aprendido mucho acerca de la energía de la destrucción y también Bados le habría ayudado a perfeccionar su ultra instinto. Lo más sorprendente es el cambio en la actitud de ambos. Goku había desarrollado un apego muy inusual hacia Bados, ya que se la pasaban todo el día juntos y cuando no lo estaban, Goku se sentía raro. Y Bados cada vez estaba más confundida con Goku. A veces se dejaba llevar por sus sentimientos y compartía gratos momentos con el Saiyajin. Unos algo muy cercanos y otros más amistosos. En el universo 6, en el planeta de Goku de noche, Goku y Bados se encontrarían sentados en el suelo de un pastizal junto a una fogata mientras se contaban historias de ambos. A pesar de ser un dios Saiyajin, Goku no podía negar su crianza humana en la naturaleza, y esa clase de planes le encantaban. Y Bados, pues, cada vez aprendía más de la forma de vivir de Goku.
Y entonces me enfurecí demasiado. Aún recuerdo cómo se sintió. Después de eso, cambiaron muchas cosas. Y así, el Saiyajin le contaba a Bados otra vez cómo fue su pelea contra Freezer en Namek. Junto a señas y expresiones graciosas, trataba de relatar todo con mucha emoción. En definitiva, su pasión era luchar con personas fuertes, pensaba Bados, quien a pesar de saber todo gracias a sus recuerdos, le gustaba escucharlo a él. Ya veo, Goku. Tus historias son muy emocionantes. Deberían hacer una serie de eso. Diría Bados de forma graciosa. Goku bostezaría y se recostaría en las piernas de Bados para luego observar las estrellas con una sonrisa y recordaría cuando hacía eso con su abuelo Gohan. Bados decidiría no preguntar y solo disfrutar el momento que tenían y también se puso a observar las estrellas. Era algo que no había apreciado antes pues las había visto de cerca y no era hasta ahora con Goku que veía lo increíbles que eran. Al otro día, en el planeta del dios destructor Goku, Goku despertaría mirando a Bados y luego se levantaría del suelo al lado de la fogata. Oye, Bados, he estado pensando que debería ser un equipo. ¿Un equipo? ¿Como el del Universo 11? Preguntaría la ángel observándolo. Algo así. Veo que es más fácil hacer el trabajo cuando tienes a alguien que te ayude. Le explicaría Goku a Bados. ¿Y qué tienes en mente? Preguntaría Bados con una sonrisa. Pues, solo conozco a 4 personas en las que podría confiar. Respondería Goku algo pensativo. ¿Confiar? Diría Bados, muy extrañada. Así es. Mientras estuve en el torneo y luché contra ese universo, noté que los Saiyajin que estaban ahí tenían mucho potencial. Aún más que Vegeta y yo. Creo que como Gohan, Goten y Trunks, por eso, confiaría en ellos. Le explicaría Goku a Bados. Así que se refiere a la señorita Kale, Caulifla y Kyabe. ¿Y el otro quién es? Diría Bados fingiendo que había olvidado el nombre de ese sujeto faltante. Es obvio. De hecho, sería el líder. Hablo de Hit. Es el más capacitado para eso. Incluso diría que tiene más experiencia que yo. Respondería Goku, algo avergonzado por su poca experiencia. Ya veo. Entonces sería un equipo de 4 personas, ¿pero no crees que aún les falta mucho a los jóvenes? Preguntaría Bados, algo confundida. Lo sé. Por eso los entrenaré yo mismo. Serán un gran equipo que se encargará de mantener un buen nivel en el universo. Goku le sonreiría a Bados y ella le devolvería la sonrisa. ¿Cuándo comenzaremos a buscarlos? Preguntaría Bados, emocionada. Iremos lo antes posible. Respondería Goku sonriendo, ya decidido. 2 días después, Bados y Goku se encontraban meditando junto al pez oráculo en posición de loto, para así obtener una tranquilidad absoluta mentalmente. Eso era parte esencial de su entrenamiento. Bados se encontraba con el cabello suelto. Goku trataba de mantener el mayor tiempo posible su ultra instinto perfecto, y el pez oráculo estaba en su pecera con los brazos cruzados y ojos cerrados. Desde que Goku había comenzado su entrenamiento de energía Hakai, había demostrado y había sido comprobado por Bados y el mismo Daishinkan en una ocasión que tenía mucho talento dominando la energía. Al principio, cuando aún no era capaz de destruir nada, Bados se hacía cargo de completar la lista de los Kaios, pero Goku siempre la acompañaba. No le gustaba tener que juzgar a una raza, pero era su trabajo y tenía que hacerlo. Después de meses entrenando, él mismo sería quien se encargaría de destruir, siendo Bados quien lo acompañaría de ese momento en adelante. 5 minutos después. ¿Y bien? ¿Cuándo comenzarán a buscar a los integrantes del grupo? Preguntaría el pez oráculo. Hoy mismo. Después de entrenar, comenzaremos con el señor Hit. Respondería Bados. Ya veo. ¿Y cómo se llamarán? Tienen que tener un nombre, uno que imponga respeto, que sea reconocido en todo el universo. O mejor dicho, en todos los universos. Les explicaría el pez oráculo muy emocionado hablando de eso. Y comenzaría a gritar y a dar puños con sus aletas haciendo que Bados se ría y le salga una gota de sudor a Goku por lo ridículo de sus movimientos. Ya tengo un nombre, Élite del Universo 6. Ese nombre suena bien. Diría Goku sonriendo. ¡Suena genial! Diría el pez oráculo sonriendo. Bien. Nos vamos. Espero que cuando volvamos tengamos comida de la Tierra, pez oráculo. Le haría recordar Goku que cuando volviera debía tener comida preparada. Adiós. Diría Bados para luego teletransportarse junto con Goku. En algún lugar del universo 6, en un planeta de tamaño pequeño que al parecer funcionaba como punto de comercio, estaba el legendario asesino Hit. Al parecer estaba consiguiendo información sobre su siguiente víctima. Después de pagarle a un informante encapuchado, este se aleja dispuesto a irse cuando una estela de luz hace presencia frente a él. Hit se cubre los ojos con su brazo derecho por la intensidad de la luz. Todas las personas se fueron corriendo asustadas o simplemente a esconderse, pero él ya sabía qué era o quién era esa luz. 2 figuras comenzaron a salir de la luz que de a poco comenzaba a disiparse y el asesino se acercaría a ellas con las manos en los bolsillos y una expresión seria. Ay. ¿Ahora qué querrá el panzón de champa? Suspiraría Hit y diría susurrando, pero definitivamente no se esperaba lo que vería. ¡Hola! Un gusto volver a verte, Hit. Diría Goku, para luego Hit escuchar esa voz inconfundible de Goku y lo dejaría muy confundido, pero no quiso demostrarlo. Goku, vestido como Dios, y Bados se acercarían hasta estar enfrente con él. Hit observaba la vestimenta de Goku con detalle y no podía estar más sorprendido, y esta vez no pudo ocultarlo. ¡Goku!
No me digas que... El asesino no pudo terminar de hablar ya que Vados lo interrumpió. Hola, señor Heath. Vados se inclinaría en forma de saludo formal. Atenta a la expresión del asesino y de manera burlona, continuaría hablando. Justo como lo está pensando, Goku es el nuevo dios del universo 6, diría la ángel, confirmando las ideas de Heath, haciendo que él abra los ojos muy sorprendido. Goku solo reiría al ver el rostro sorprendido del asesino, que parecía no sorprenderlo nada. Reía con su típica sonrisa, mostrando sus brillantes dientes y rascándose la cabeza. ¿Cómo pasó eso? Preguntaría Heath, ya que tenía demasiadas dudas, además del por qué lo estaban buscando. 20 minutos después de explicarle todo a Heath. Ya veo. Así que ahora eres Dios y Champa está en tu universo con su hermano. Diría Heath, quien aún seguía muy impactado. No hace mucho que había conocido y luchado con Goku, y ahora este le dice que era un dios. Pero hay algo más por lo que hemos venido a buscarte, Heath. Comentaría Goku, cambiando su mirada a una más seria. ¿Qué les parece si mejor vamos a un lugar más privado? Preguntaría la ángel, viendo cómo la gente ya comenzaba a caminar por el lugar. Los dos asintieron y Vados los llevaría a una plataforma transparente desde el interior con forma de cúpula en el espacio creada con su energía. Ahí nadie los vería o escucharía. Así prosiguiendo Goku con su explicación del por qué estaba ahí. Heath, vengo a pedirte a que te unas al grupo que estoy formando para que este universo avance. Le explicaría el Saiyajin, haciendo que Heath ponga una expresión de interés y confusión. ¿Un grupo? No me digas que te refieres a uno como del universo 11. Respondería el asesino, imaginándose con un traje rojo y negro formando posiciones ridículas, haciendo que pusiera cara de asco, negando rápidamente la petición de Goku. No exactamente. Sé lo que te estás imaginando. No habrá nada de ropa ajustada. Diría Goku riendo. Eso es un alivio, pero explícate mejor. Suspiraría Heath cruzándose de brazos, dispuesto a escuchar. Pero antes de explicarte, quiero ver de qué estás hecho. Demuéstrame cuánto has mejorado. Debes al menos darme un golpe y demostrarme que estás al nivel para estar en mi grupo. O de lo contrario, te eliminaré del universo porque eres un asesino. El universo no mejorará contigo aquí asesinando a gente inocente. Diría Goku mirando a Heath con una mirada muy seria y un aura que asustaría a quien lo viera. Esta vez, si Heath no demostraba un avance en su fuerza, Goku lo eliminaría por completo con su Hakai. ¿Qué es lo que pasará? ¿Goku asesinará a Heath con el Hakai? ¿Heath podrá hacer algo para defenderse? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble historia. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película. Si quieren ver más partes y otra película de esta fantástica teoría de Goku, el dios más poderoso, dejen su like y comentario y suscríbanse. Si este video llega a 5000 likes, se subirán las próximas partes y películas sin falta. Yo soy Mr. Alan Productions participando en el canal de Sei, y mi canal se encuentra en la descripción. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte.